Bueno, bienvenidos al día 18 de mis 28 días de acuarela, donde estaré subiendo un video por día durante todo el mes de febrero y nos quedan solo 10 videos. Oh my god, el tiempo pasa muy muy rápido. Y pues el día de hoy estoy pintando un mango. Ahorita estoy metida en Spotify y me percaté que por lo menos una canción que me gusta mucho no está disponible, así que probablemente otras tampoco estén disponibles. No sé por qué. De verdad. Pero pues a lo mejor si las paso de largo, no las menciono, puede ser por eso. Sobre todo si es de Danger Days para abajo, porque de Danger Days para arriba ya yo no seguía mucho a la banda. Aparte la banda se separó y bueno, en fin. Así que vamos a hablar de su primer disco. Su primer disco se llama I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Salió en el 2002. Y tiene 11 canciones, que empieza con una que se llama Romance, que es instrumental. Luego pasa a otra que se llama Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us. Después pasa a Vampires Will Never Hurt You, que es una de mis favoritas, por lo menos de este disco. Después Drowning Lessons, después Our Lady of Sorrows, después Head First for Halos, Skylines and Turnstiles. Early Sunsets Over Monroeville, esta también me encanta. This is the Best Day Ever. Luego Cubicles y por último Demolition Lovers. Este disco a mí me gusta. No sabría decir si me gusta como tal porque fui muy muy fan de la banda o porque de verdad sea un discazo. En lo personal yo creo que es un disco muy bueno. No es mi favorito de la banda. Creo que le faltaba pulir algunas cosas a la banda como tal, que suele ser común cuando es un primer disco, es como a little rough around the edges, pero es bastante bueno y tiene letras muy buenas. En lo personal, yo creo que no tengo una canción favorita como tal, pero hay algunas que me gustan mucho, que puedo decir que están como entre mis favoritas de este disco, que serían Vampires Will Never Hurt You. Luego, Skylines and Turnstiles también es de mis favoritas de este disco. Esta canción, de hecho, está inspirada en el atentado a las Torres Gemelas, que de hecho es como que lo que inspiró a Gerard Way a comenzar esta banda, porque él presenció el atentado y pues eso lo llevó a tener como una epifanía, una revelación de vida de que necesitaba hacer algo más. Early Sunsets también es una de mis favoritas. Es una canción muy bella. Me gusta mucho el intro, me relaja bastante como la manera en que empieza. Y por último, Demolition Lovers. Creo que Demolition Lovers es como un favorito entre los fans en general, tanto del disco como de todas sus canciones en general. Demolition Lovers es una canción muy buena. Ahora, su segundo disco es el disco que los catapultó a la fama. Fue donde la gente realmente los empezó a conocer, yo incluida. No, no me empezaron a gustar con este disco, de verdad, en realidad no, no sé, no, no me gustaban, me empezaron a gustar como después de The Black Parade, no por la música ni nada, sino porque yo para empezar estaba pequeña y cuando veía los videos Gerard Way me caía mal, no sé, había algo en él que no me gustaba y por eso no le prestaba atención a la banda, me gustaba más como Panic! At the Disco. Pero bueno, su segundo disco salió en 2004 y se llama Three Cheers for Sweet Revenge. Y pues este disco empieza con Helena, que es una de las canciones más famosas de ellos. Es la que los volvió famosos. El video es icónico, espectacular. Luego pasa a Give 'Em Hell Kid. Luego tenemos To the End. Después pasa You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, que esta canción tiene una colaboración de Bert McCracken, que es el vocalista de The Used, otra de mis bandas favoritas. Luego viene I'm Not Okay, I Promise. Después viene The Ghost of You. Y algo que me encanta de esta, ¿saben esos discos que tienen dos canciones que tienen una transición perfecta de una a la otra? O sea, cuando una termina, la transición va perfecta y en lo que esa termina comienza la otra. ¡Ah! Oh, espectacular. Bueno, así es la transición entre The Ghost of You y The Jet Set Life Is Gonna Kill You. Es espectacular. Luego hay un interludio. Después viene Thank You for the Venom, Hang 'Em High. Después It's Not a Fashion Statement, aquí dice It's a Death Wish, pero yo recuerdo que era It's a Fucking Death Wish, así que bueno. Luego Cemetery Drive. Y por último, I Never Told You What I Do for a Living.
Mi favorita de este disco es The Jet Set Life Is Gonna Kill You, pero no siempre fue mi favorita. Yo fui muy indiferente a esta canción como hasta el 2016, creo. O sea, ya bastante pasada mi época de fan de la banda, pero fue como que en el 2016 no sé, como que le presté atención de verdad y desde entonces mi favorita de este disco, la amo, es muy buena. La letra también es espectacular. De este disco mis favoritas serían To the End, The Jet Set Life Is Gonna Kill You, Cemetery Drive y I Never Told You What I Do for a Living. En general todo el disco me gusta, todo el disco es muy bueno, pero esas serían como mis cuatro favoritas y mi favorita de este disco sería The Jet Set Life Is Gonna Kill You. Y luego pasamos a su tercer disco y el en que en mi opinión es su mejor disco, es su obra maestra de verdad y que siento que con este disco pusieron la barra por el cielo para ellos mismos incluso, que es The Black Parade. Creo que este es un disco donde la banda se terminó de pulir musicalmente y conceptualmente, ya que esta es una banda que trata sus discos por conceptos. Gerard Way de verdad que es un tipo, es un genio, de verdad. Y pues algo que debo decir es que recientemente, o sea, reciente como de 6 años para acá, me di cuenta de que es muy buen cantante. No es que yo antes pensara que fuera mal cantante, pero no fue su voz lo que me atrajo a My Chemical Romance, ¿saben? O sea, My Chemical Romance no me empezó a gustar porque Gerard Way me parecía un cantante espectacular. Me atrajo como su concepto, su música, obviamente, sus letras, como que el genio detrás de todo eso, de toda la banda y sobre todo de Gerard como tal, pero no fue por su voz, como por ejemplo, a mí me empezó a gustar Panic! At the Disco por la música, la estética y por la voz de Brandon Urie. A pesar de que ahorita me parece una caca de persona, pero la voz de Brandon Urie es espectacular. Y así como Paramore también, la voz de Hayley Williams, imposible ignorarla. Pero pues Gerard, él nunca ha sido muy bueno como desgarrando, como esos gritos desgarradores tipo Bear McCracken o esos cantantes más de screamo y de metal. Y pues es un poquito lamentable, pero sigue siendo un muy buen cantante. O sea, hace unos años me puse como a escuchar atentamente y tiene muy buena voz. Pero bueno, suficiente bla bla. Esta canción, este disco comienza con The End. O sea, la canción literalmente, la primera canción se llama El Final, que es como una introducción, menos de 2 minutos. Es muy buena, me gusta mucho. Luego tenemos Dead. Pasamos después a This Is How I Disappear. Luego The Sharpest Lives. Luego el clásico Welcome to the Black Parade. I Don't Love You. Luego House of Wolves. Cancer. Luego Mama. Sleep. Teenagers. Disenchanted. Y Famous Last Words. Y por último, una canción escondida que se llama Blood. Este disco para mí es perfecto, es increíble, es un muy buen disco y puedo entender por qué, por ejemplo, el disco que sacaron después de este, Danger Days, a mí con años para digerirlo ya no me gusta tanto, pero es que es difícil, o sea, este disco es el disco. Para dar un ejemplo, como mencioné en mi video de Paramore, yo tengo dos discos favoritos de Paramore. O sea, no puedo escoger entre uno y otro, pero aún así yo siento que Paramore todavía no ha sacado su obra maestra, como es el disco. Si tuviera que escoger, a pesar de que After Laughter y Brand New Eyes son mis discos favoritos, los dos no puedo escoger, diría que a lo mejor el que más se acercaría a ser como la obra o el disco de Paramore podría ser Brand New Eyes, porque siento que es como más denso en emociones y en la fuerza de las letras. Creo que son propias de la edad, como que, no sé, los sentimientos a flor de piel. Diría que ese se acercaría, pero yo creo que Paramore todavía tiene para sacar una obra maestra. Pero bueno, en el caso de My Chemical Romance, yo creo que The Black Parade es el discazo. Y no digo que no puedan sacar más discos buenos, más aún ahorita que volvió la banda. Por supuesto, son músicos increíbles. Y tampoco digo que no puedan sacar discos mejores que The Black Parade, pero como que no lo voy a tener en mis expectativas. O sea, si sacan un disco que supere a The Black Parade, que me sorprenda. O sea, no voy a estar esperando como que su próximo disco sea, o sea, lo más maravilloso del mundo. Simplemente lo voy a escuchar como música ya. Así que bueno, de The Black Parade, mi canción favorita siempre fue The Sharpest Lives.
El intro de esa canción, como que el primer verso, no sé, a mí me encanta. Por mucho tiempo siento como que me identificaba. Hay una línea que dice: "If it looks like I'm laughing, I'm really just asking to leave". Que es como que si parece que me estoy riendo, en realidad estoy pidiendo irme. No sé, como que uno teenage anxiety. Esa línea resonaba mucho conmigo. This is how I disappear también es de mis favoritas. The End también me gusta mucho el intro, es muy buena, pero This is how I disappear tiene, ay, una parte que no es solo la letra, sino como la manera en que the line delivery, como que la manera en que la canta, uff, que es la de "Can you hear me cry out?" Y bueno, continúa todo eso. Oh, no, esa parte a mí me puede con todo. House of Wolves también me encanta, es de mis favoritas. Lo cómico es que esa canción a mí no me gustaba. O sea, por años no me gustaba, no sé por qué, de verdad no sé por qué. Y a los años la redescubrí, es una canción espectacular. O sea, de verdad no sé por qué no me gustaba. Mama, obviamente un clásico, clásico, clásico. Mama es increíble. Y Famous Last Words. Famous Last Words creo que es otro clásico, es un clásico de My Chemical Romance y la letra es muy buena. Siento que es una canción que te anima mucho. No sé, tú la escuchas como que sí. No sé, me eleva los ánimos. Y algo muy común con My Chemical Romance, a menos en mi opinión, es que en los B-sides o como en las canciones extras de los discos, como que tienen muchas canciones buenas que pudieron unirse al disco original. Pero bueno, este disco en particular es como perfecto, así que entiendo que estas las pusieran aparte, pero brother, o sea, en el B-side tenemos "My Way Home Is Through You", impecable, me encanta. Luego tenemos "Kill All Your Friends", que yo tenía un correo electrónico que era como que el primer verso de esa canción, era un correo larguísimo. Y por último tenemos "Heaven Help Us", que también es muy buena, muy muy buena, de verdad. O sea, yo creo que si van a escuchar por primera vez a My Chemical Romance, empiecen por The Black Parade. O sea, es el disco más famoso, el más comercial, lo que sea, pero tiene razón de ser. Es porque es espectacular. Yo, después de Danger Days, todavía seguía siendo fan, pero ya como que se me estaba pasando la cosa y ya no les presté mucha atención también porque yo, cuando salió Danger Days, todavía como que los amaba y, como entre comillas, amé el disco, pero como que con los años siguientes lo fui digiriendo bien. Fue como que en realidad no me gusta. En Danger Days mezclan como que el disco con un cómic real que se llama Danger Days, que se llama de los Killjoys, personajes y todo eso. Y pues no digo que el disco sea malo, pero creo que este es el único disco que de verdad tiene canciones que no me gustan. Así que a pesar de que me la sé, a pesar de que tiene canciones que no me gustan. Empezamos con "Look Alive", "Sunshine", que es como el intro de Na Na Na. A mí me gusta esa, como que esa intro, no es una canción ni nada, pero me lo sé y todo. Luego tenemos "Na Na Na", en mi opinión es bastante buena, el video también es espectacular. Tenemos "Bulletproof Heart", también me gusta. Luego tenemos "Sing". "Sing" no me gusta, brother. Y no me gusta porque no sé si conoces una banda que se llama The Dresden Dolls, que yo la conozco y me gustaba mucho porque cuando Panic! At the Disco empezó, yo era muy fan de Panic! At the Disco. Ellos, las dos bandas eran muy muy amigos y pues a veces hacían videos juntos y ese tipo de cosas. Y a mí me gustó mucho The Dresden Dolls. Y sé que la cantante Amanda Palmer como que está cancelada ahorita, no sé, no, yo no lo seguí más, no sé qué pasó. Pero The Dresden Dolls tiene una canción que se llama "Sing" y es mucho más vieja que esta, que la de My Chemical Romance. Y marico, las canciones son prácticamente la misma vaina, o sea, la letra es prácticamente lo mismo. Yo no estoy diciendo que My Chem los plagió ni nada, lo dudo muchísimo. Pero es como que cuando la escuché fue como que this sounds familiar. Y aparte en sí la canción tampoco me parece muy buena, se me hace como muy cliché. A lo mejor como ya conocía la otra, no sé. Luego tenemos "Planetary Go", me gusta mucho. "The Only Hope for Me Is You", es buena pero normal. Luego tenemos como un interludio. Luego viene "Party Poison", que era como el personaje de Gerard Way, el nombre del personaje. La canción es muy buena.
Luego tenemos Save Yourself, I'll Hold Them Back. Esta sí me encanta, esta es de mis favoritas de este disco definitivamente. Aunque mi favorita por alguna razón no está en Spotify, no sé por qué. Mi favorita es, de hecho, está en el extra. Es como del disco Deluxe. Y la canción se llama 0%. Y no está aquí en Spotify. No sé por qué. Y tampoco sé por qué no la metieron en el disco en general. Pero bueno, ajá. Esa es mi favorita. Y luego viene Save Yourself, I'll Hold Them Back. Después de esta viene Scarecrow. Bastante buena. A mí me gusta. Es como suavecita, lentica. Luego viene Summertime. Normal. Luego viene Destroya. X. Luego viene The Kids from Yesterday. Marico, yo odio esta canción. La odio. Se me hace muy mala. Y de verdad no sabría por qué decir, o sea, como que la odio es porque me parece mala, parece una mala canción. Luego viene como otro interludio y por último termina en Vampire Money. Para los que no sepan, Stephenie Meyer, que es la autora de Twilight, se inspiró bastante en My Chemical Romance y de hecho tengo entendido como que ella quería que Gerard Way fuese Edward Cullen y pues cuando hicieron finalmente las películas ellos insistieron miles de veces para que My Chemical Romance hiciera una canción para el soundtrack. Pero ellos nunca quisieron, les parecía que Twilight era una basura. Yo en realidad no soy y nunca fui fan de Twilight, pero marico, el soundtrack de esas películas es impecable. Y yo creo que una canción de My Chemical Romance en esos soundtracks no hubiese tenido pérdida, o sea, estoy segura que hubiese sido una increíble canción. Pero pues los entiendo a ellos porque es como ellos no creían en las películas y pues X no les gustaba, o sea, así que lo entiendo, pero el soundtrack de esas películas es increíble. Bueno, tenemos Decode de Paramore por dar un solo ejemplo. Entonces, bueno, los ladillaron tanto, los molestaron tanto que al final ellos dijeron, ¿quieren una canción de vampiros? Vamos a sacar una canción de vampiros y sacaron Vampire Money, que es como que se burla de todo eso. Yo entiendo por qué ella se habría inspirado en Gerard My Chem, porque ellos tenían bastante esta estética durante el segundo disco como de vampiros mafiosos. Así que parecían vampiros, así que bueno, pero Vampire Money es buena. Yo diría que las que me gustan sería Save Yourself, I'll Hold Them Back y 0% son como las que sí genuinamente me gustan y son de mis favoritas. Otras que me gustan, Na 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 me gusta, Planetary Go me gusta, Party Poison me gusta, Scarecrow me gusta. O sea, como que esas son las que me gustan. Y canciones que yo sacaría o que me dan igual, Marico The Kids from Yesterday me da igual, Destroya me da igual, Summertime creo que está bonita, pero es como aburrida, también me da igual, la sacaría, The Only Hope for Me is You, es como que es buena, pero me da igual, y obviamente Sing, tampoco me gusta. O sea, ven, es un disco que de verdad tiene cosas que no me gustan, los anteriores, todo me gustaba o en general, pues. Luego tenemos un EP que tampoco me gustó, lo sacaron en 2010, que es de Mad Gear. Esas canciones no me gustaron, y a pesar de que todavía era muy fan en esa época. Y luego, antes de separarse, sacaron como el último disco, un disco que ellos crearon entre The Black Parade, Danger Days, pero nunca sacaron. Y pues este disco también es como un mix, como por ejemplo las primeras Boy Division y Tomorrow's Money me gustan mucho, sobre todo Boy Division, creo que es muy buena. Luego tenemos Ambulance and Gun, X. Luego tenemos The World is Ugly y The Light Behind Your Eyes. Esas sí me gustan. Luego tenemos Kiss the Ring y Make Room. Me dan igual. Y por último tenemos Surrender the Night y Burn Bright. Muy buena, sobre todo Burn Bright. Me gusta bastante. Y pues después de eso sé que sacaron como un disco, como compilatorio, con una canción nueva. Eso sí es verdad que Fake Your Death nunca la escuché. Ya de ahí en adelante. Conozco es la que sacaron el año pasado, que es The Foundations of Decay, y me gustó mucho. Y pues ya, así. Eso sería todo el video de hoy. Mis canciones favoritas, mis discos favoritos, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y pues, si no conocen la banda, les recomiendo empezar por The Black Parade. Es una banda de rock, es una banda emo, así que si eso es algo que les gustaría conocer, si no lo conocen ya, pues empiecen por ahí. Y pues nada, espero les haya gustado el mango y el video. Nos vemos mañana. Chao.